Adrián. Dos de estas de crema, porque seguro que se va a quejar. Hola amigos, buenos días. Aquí andamos ya haciendo unas calabacitas para la tóxica. Vénganse, vamos a echarnos unas calabacitas. Miren, aquí estoy guisando el jitomate. Bueno, aquí ya tenemos las calabacitas, vamos a ponerlas. Miren, qué rico, qué rica comida vamos a comer hoy. Para que se apacigüe la tóxica, la super tóxica, la señora de la limpieza. Ahí están las calabacitas. Ahora sí, vamos a esperar a la masa que se cozan y a preparar nuestro quesito y todo lo demás que lleva. Acompáñenme. Para más recetas y todo eso, síganme en mi canal de Serranos Blog en Facebook y YouTube. Ahí los espero. Pónganme un comentario de dónde ustedes me están viendo, de dónde me ven. Si tienen alguna receta que quieren que haga, pónganmela aquí y con gusto la voy a hacer. Vamos a esperar a que estén nuestras calabazas y más adelante les comparto el platillo. Ya, de hecho, ya están. Ya los vamos a empezar ahorita a servir. Y pues quiero enseñarles bien cómo quedó. Aquí ya tenemos nuestras calabacitas, ya listas para servirlas. Miren, ya está. Rápido y fácil. Qué ricas calabacitas. Para más recetas, amigos, acompáñenme a mi canal Serranos Blog en Facebook, YouTube. Ahí seguiremos subiendo varias comidas. Bueno, amigos, vamos a servir nuestras calabacitas. Miren, qué ricas. Miren, ahorita les voy a enseñar cómo las comemos nosotros. Miren qué bonito, qué rico se mira ya. Con un bolillito, miren. Bueno, ahí está. Acompáñenme a ver cómo los voy a servir. Bueno, amigos, vamos a seguir a servirnos ya nuestras calabacitas. Vamos a ponerle su cremita. No sé cómo las coman ustedes. Déjenme en los comentarios de dónde me ven y cómo las comen ustedes. O si ya las han comido antes. Yo me gusta con mucha crema, así es que le voy a echar mucha crema. Ahí está. Ahora para tóxica, pues la verdad no sé cuánto, pero mire, ahí le vamos a poner dos de estas de crema, porque de seguro que se va a quejar, ¿verdad? Ahí vamos a ponerle quesito. Quesito fresco. Mire. Vamos a ponerle la tóxica también, para que se chupen los dedos. Órale, todo, se acabe todo, para que está aquí también. Pues ya estamos haciendo ya nuestras calabacitas, así es como nos quedó. Miren, déjenme un comentario ahí, y si les gustan las recetas de comida, pues díganmelo saber. Si saben ustedes de alguna receta que quieran que yo haga, pónganmelo aquí en los comentarios. No se los olvide suscribirse en mi canal de Facebook, Serranos Blog, y también aquí en YouTube. Pónganle la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima.